Policía prende a hombre involucrado en asalto a heladería en el barrio Centenario, sur de Guayaquil, en el que murió un menor de 11 años. Veamos. La Policía Nacional informó la aprehensión de un hombre implicado en el intento de robo en una heladería ubicada en el barrio Centenario, en el sur de Guayaquil, durante el cual falleció un niño. Este hecho ocurrió el domingo 17 de octubre. Los antisociales que llegaron a asaltar a los clientes protagonizaron un enfrentamiento a bala con un servidor policial que se encontraba en el sitio a las 10 horas de la mañana de este sábado. En el cuartel modelo, la policía ofrecerá detalles sobre la detención del individuo. Este caso generó consternación tanto en la ciudad como en el país, pues es uno de muchos de los hechos violentos con víctimas mortales registrados durante los últimos meses. Sebastián, la víctima de 11 años, estaba con los familiares en el lugar y murió por el impacto de balas perdidas.